Bien, pues vamos a dar comienzo a este cuarto debate, centrado en la presencia internacional del Teatro Clásico Español, con un poco de retraso, pido disculpas. Y nuestra intención es hacerlo un poco más ágil. Plantearemos una serie de cuestiones y los otros miembros de la mesa y yo mismo intervendremos a propósito de esas cuestiones. Y al final habrá un tiempo de debate y de preguntas si es que ustedes lo juzgan necesario. Por supuesto, tenemos que empezar, y yo tengo que empezar en nombre de mis compañeros de mesa, dando las gracias a Germán Vega, al equipo de este festival de Olmedo Clásico, por permitirnos estar aquí otra vez delante de ustedes para hablar de este asunto del Teatro Clásico Español en definitiva. Y les quiero presentar, aunque no hace falta que presente a ninguno de ellos, a las personas que me acompañan en esta mesa, empezando por profesor John Allen, de la Universidad de Kentucky, que está en el extremo, Fausto Antonucci, de la Universidad Roma III, y a mi izquierda, los profesores Víctor Grison, de Trinity College, y Christophe Coudert, de la Universidad de París, Nanterre-la-Défense. Como les decía, hemos elaborado una serie de cuestiones que nos parecen básicas sobre el teatro clásico español y, sin seguir un protocolo estricto de intervenciones, pues vamos a suscitar simplemente el diálogo que esperamos sea fructífero y que pueda interesar y despertar también otras preguntas de todos ustedes. Partimos, por supuesto, de la bibliografía existente y de un número en concreto, el número 24 de los cuadernos del teatro clásico, dedicado, se tituló así, Clásicos sin fronteras, dirigido por el profesor Javier Huerta, ¿verdad? Dedicado, como digo, a la presencia del teatro clásico español en los diferentes países que representan las personas que han intervenido. Por supuesto, sabemos que partimos históricamente de una situación negativa, de un rechazo que viene desde el neoclasicismo y que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, y de una serie de prejuicios también que se han ido extendiendo sobre el teatro clásico español, prejuicios de todo tipo, no solamente literarios, sino también de tipo ideológico. El profesor Javier Huerta, en ese trabajo que titula La vuelta al mundo de nuestros clásicos, se planteaba cuáles eran los autores de mayor difusión y concluía que quizá el dramaturgo más representado es Calderón y en particular La vida es sueño, y veremos si de alguna manera esto se confirma en los diferentes países que representan los otros miembros de la mesa. Es cierto también, y él lo decía, que se había observado un cambio de perspectiva, ¿verdad? Y que en la actualidad prácticamente todos los países, el estudio y la representación del teatro clásico español era algo que iba en aumento, y quizá estas dos circunstancias, el estudio y la representación, iban ligadas y dependían la una de la otra, y de alguna manera la una ayudaba a la otra a que se promocionara. Como no quiero entrar en cuestiones particulares de cada país, porque lo iremos haciendo ahora, sí que quiero terminar esta brevísima presentación con una cita que también publicaba el profesor Huerta a propósito de una carta escrita a Goethe por Schiller, la que decía, cito, si la poesía desapareciera por completo de este mundo, se podría reconstruir a partir de esta hermosa tragedia de Calderón, El príncipe constante. Así es que con esa cita, que yo creo que es muy sugerente, vamos a empezar a reflexionar ya sobre esta cuestión, sobre el teatro clásico español, sobre el pasado, el presente y si cabe también sobre el futuro, ¿verdad?, en los diferentes países que, como digo, representamos. Y por empezar por el principio, el primer tema que se nos ha ocurrido podría ser interesante es hacer un breve planteamiento, ¿verdad?, en cada país, de la situación histórica, de los estudios, de las publicaciones y de las representaciones sobre el teatro español del siglo de oro en los diferentes países y su posible comparación con el momento actual para ver si de alguna forma ha evolucionado a mejor o si por el contrario se ha mantenido en la situación que estaba anteriormente. Así es que yo no hablo más, cedo la palabra a los miembros de esta mesa, empezando por el profesor Allen, por ejemplo, no sé si puede aportarnos algo en este punto concreto. Bueno, muchas gracias. Una mirada al pasado. Yo comencé
con un artículo de Nicolás Canelos que ha estudiado el centro. Es la base realmente de mucho de lo que voy a poner primero de la historia de los tiempos. Hubo manifestaciones tempranas como las pastorelas en Navidades en California y una curiosa tradición en la ciudad de Nueva York de teatro sefardí a principios del siglo XX. Durante esos años, creo, en general, el teatro hispánico empezó a representar y unificar una comunidad hispana bastante diversa. Y esa diversidad sigue toda la historia, la línea de la historia, esos unos intentos de satisfacer a distintos públicos muy distintos, muy diversos de lengua española. Las trabajadoras de Ewart City, en Tampa, Florida, es un fenómeno muy interesante, especial, donde ponían y vendían los puros cubanos. Eran todos cubanos y tenían contratados por la compañía lectores que gente trabajaba, leía obras literarias de España, muchas comedias, y esto hasta tenía patrocinio del gobierno de Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión y de una serie de centros regionales de españoles en Tampa, alrededor de esas fábricas. Sigue funcionando hoy el centro asturiano, patrocinando todavía el teatro, como empezó ahí en los años de la Depresión. De las compañías teatrales de mi país, el repertorio español se fundó en 1968 y es la única compañía que yo conozco que lleva sus producciones de obras españolas, latinoamericanas y también de latinos en Estados Unidos a otras ciudades del país. Celebró en junio 45 años de representaciones en Nueva York. Repertorio Español es otra compañía para dar, es decir, esta compañía anuncia para este año, para darles un ejemplo, una producción de Fuente Vejuna. El director, dice el anuncio, establecerá la acción de la historia, dice, en una oficina, logrando así transformar este escandaloso relato en uno con gran vigencia para el público. Julián Mestre tiene a su cargo la dirección de la producción e indica que su inspiración surge de programas de televisión como The Office. Al ritmo de música pop y rock, este director teatral y diseñador del sonido argentino fijará la acción en una oficina. La mezcla de culturas detrás de esa clase de producción es asombrosa. El Teatro Gala presenta en Washington Mercado Capital desde 1976, obras clásicas y contemporáneas en español y en inglés. Gala se instaló permanentemente en un teatro histórico renovado en Tivoli como el Centro Nacional de Artes Escénicas después de 30 años sin una sede permanente. En la capital se han presentado en una réplica del escenario del Globo de Shakespeare, comedias del siglo de oro. Me acuerdo de haber visto allí una traducción del Caballero de Olmedo en un congreso que participé hace años ya. En El Paso, Texas, a la frontera, como muchos de ustedes saben, se celebra anualmente desde 1976 el Festival de Drama Español del Siglo de Oro de Chamizal, un parque nacional de Estados Unidos. El festival ofrece representaciones teatrales de distintos grupos de varias partes del mundo y se reúnen allí anualmente durante una semana especialistas para congresos de este tipo y de otros países también, una semana. En 1984 se fundó la asociación The Association for Hispanic Classical Theater, cuyas reuniones coinciden con las representaciones del Chamizal. Robert Johnston es ahora presidente de la asociación, creo, y Barbara Pica edita la revista de la asociación, Comedia Performance.
Performance, lanzada en 2004 y dedicada específicamente a la representación de las comedias. Informa sobre Chamizal y otras representaciones internacionales. Se mantiene en el paso un archivo catalogado de vídeos de obras presentadas malísimas, vídeos, como me acaba de recordar Isaac Benham, pero están ahí si tiene cierta importancia histórica, sino artística. Patrocina la sociedad la creación y presentación de comedias traducidas al inglés, que ha sido difícil conseguir buenas traducciones y la asociación decidió por eso meterse en tratar de fomentar traducción. No sé si la conclusión es que interesa más la lengua que la cultura española en Estados Unidos. Podría ser esa la conclusión, que el teatro interesa, pero relativamente... No, interesa. Y además, yo creo que ahora que hemos tenido, por un lado, una inmigración cubana fuerte en los primeros años de Fidel, y ahora muchos inmigrantes mexicanos, tenemos público tan distinto. Los cubanos que venían del exilio eran profesores o médicos, o sea, frente a la población mexicana, que son obreros, con otra cultura totalmente distinta. Es a veces interesante ver cómo y hasta qué punto se pueden integrar a estas comunidades. Interesante. Bien, tiene la palabra la profesora Fausta Antonucci para hablar de este mismo punto. Sí, el panorama que os voy a dar muy brevemente es, por supuesto, bastante distinto. Además, yo tengo la ventaja de haber sido precedida por Marcella Profeti, que ya hizo un panorama del hispanismo italiano que se interesa por el teatro áureo muy completo. Yo lo único que voy a decir es que en Italia, tradicionalmente, el estudio del teatro áureo español siempre ha tenido mucha vigencia, pero desde un punto de vista, por ejemplo, no sé, se me ocurre mencionar el magno trabajo de Farinelli sobre las fuentes de la vida y sueño, un trabajo de erudición, o después el acercamiento que yo misma he vivido en cuanto estudiante, un acercamiento al texto dramático no en cuanto tal, es decir, no en cuanto texto para el espectáculo, sino en cuanto texto poético. Y de ahí surgió ese fenómeno que también recordó Marcella en su conferencia inaugural, de la gran atención que grandísimos estudiosos como Samoná y Sócrates concedieron por fin a la importancia de la traducción en verso, precisamente por el hecho de valorar el aspecto poético del texto dramático. Y yo colocaría un giro importante en la investigación, sobre todo, sobre teatro áureo en Italia, más o menos en los años 80, porque ahí, en ese momento, yo creo que se verificó un conjunto de factores de cambio que, en primer lugar, eso lo recordaba también Marcella, la atención al texto dramático en cuanto complejo semiótico, que es por una parte un texto literario y por otra parte un texto representado o pensado para la representación. Por tanto, la conciencia de una complejidad mayor del texto. Dos, la formación de los primeros grupos de investigación, y de eso también ha hablado Marcella, y yo voy a insistir en ello porque ha sido muy importante para la formación de muchos de nosotros que hoy estamos aquí. Y en tercer lugar, el proceso de intercambio con una mayor actitud y apertura a viajes, a intercambios internacionales. Y esto es realmente lo que nos ha formado a mi generación, a la generación de los más jóvenes. Y por lo cual yo puedo decir, sin lugar a dudas, que el mundo de la investigación italiana, en lo que se refiere al teatro áureo, pues ha dado unos pasos muy importantes al amparo de personas como Marcella Profeti, como yo no puedo olvidar la función que ha tenido para mi generación un coetáneo, el nunca olvidado Stefano Rata. No me voy a detener más en el recuerdo de lo que le debemos a él. Y por otra parte, lo curioso es que desde el punto de vista de la representación, en cambio, tenemos un panorama muy, muy escaso.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en mis años de estudiante, en los años 80, que se representaron obras que concretamente no son teatrales, por ejemplo, el Don Quijote, obras de clásicas españolas, ¿no? Una traducción teatral del Don Quijote, una traducción teatral de la Celestina y La última vida y sueño, que se recuerda en los escenarios italianos, que yo sepa, es del 2000, de Luca Ronconi. Ahora, en 2014, se anuncia una nueva puesta en escena de Ronconi, siempre en Milán, de La Celestina, una reducción de La Celestina, ¿no? Y en el ínterin, que hay en 2002-2003 una adaptación del Burlador de Sevilla por Scapagno. Eso es todo. Entonces hay un desequilibrio muy marcado entre la gran actividad de la investigación y la relativa impermeabilidad o casi total impermeabilidad del mundo teatral, que no realmente no considera el patrimonio teatral clásico español como una posibilidad de textos para representar. Yo terminaría aquí para dejar el espacio a los colegas y luego si podemos incidir nuevamente en traducciones. De acuerdo, pues muchas gracias. No sé si lo confirma, pero solo hice una a propósito de Gran Bretaña y Irlanda. Bueno, no me gustan esas cosas. ¿Me dicen, oye, sin micrófono? No. Sí, ¿no? ¿No? Ok, me conformo. Me interesó mucho lo que acaba de decir nuestro colega de Italia, porque el panorama que yo veo en Gran Bretaña Irlanda, pero Irlanda no cuenta en esto. Estoy hablando realmente de Gran Bretaña e Irlanda en paréntesis, ¿no? Porque el panorama es totalmente distinto, creo. Prefiero hablar primero porque tengo que hablar, espero que sin catastrofismo, que decía Luciano ayer, pero bastante negativamente de las aulas y centros de investigación. Hace medio siglo, cuando yo me formaba, el Siglo de Oro y su teatro estaban al centro de lo que se estudiaba en nuestros departamentos de español, bajo el mando de grandes maestros, como que conocen todos, Alexander Parker, Edward Wilson, Roy Jones, Albert Sloman, John Barry y Norman Shirley. Tengo que confesarles que hoy día el panorama ha cambiado enormemente. Tenemos muchísimas universidades nuevas y el número de los estudiantes que se matriculan en ellas ha aumentado sobremanera. Pero tanto en ellas como en los colegios, el porcentaje de los que estudian lenguas modernas ha disminuido mucho. Aunque es verdad que el español ha perdido menos terreno que otros idiomas como el alemán, el italiano y el anteriormente todopoderoso francés. Pero los distintos departamentos de filología, al ser incorporados en grandes escuelas, han perdido gran parte de su autonomía. Peor todavía, casi todos los de español han cambiado de enfoque mucho. Su interés se centra cada vez más en el siglo XX, en lo que va bien, en la América Latina y en aspectos menos literarios de la cultura, como por ejemplo el cine y la cultura gay. Los principiantes estudian bastante menos por ello la literatura clásica. Y por eso mismo, y por la escasez de empleos académicos, la escogen bastante menos los que emprenden estudios de posgraduado. Desde luego hay excepciones. Tenemos algunos expertos en poesía del siglo de oro y eso sobre todo en las universidades más regionales, y sigue estudiándose, por ejemplo, las obras de Cervantes. No tanto quizás el Quijote como sus novelas ejemplares. Su Versiles, del que Barry Ives está preparando una edición, e incluso su teatro, acaba de
cuanto al teatro en general, aunque sí seguimos estudiándolo algunos jubilados, como un servidor, como Anna Henry, como Don Cruikshank, los colegas que ocupan puestos universitarios y que se dedican total o parcialmente a él no pasan de unos 10. Se destaca entre estos Jonathan Zaka, aquí presente, y espero que tomará parte en nuestro debate con un optimismo, con más optimismo quizás que yo, como menos laudato temporizante. Aparte de esto, de otro trabajo, ha publicado un excelente vademécum del piano clásico, ha editado con Alexander Sampson un tomo parecido de ensayos sobre Locke y va dirigiendo en Oxford una serie de tesis doctorales relativas a nuestra especialidad. Menos mal que les puedo decir que en cuanto a la escenificación, la situación me parece bastante más prometedora. Como este mismo Jonathan dijo en una ponencia esta mañana, hasta hace unas tres décadas, el drama del siglo de oro apenas se conocía en el mundo anglosajón. Exageró algo, pero no mucho. En varias universidades se montaban casi todos los años representaciones de estudiantes en castellano, pero el gran público del teatro y la crítica lo ignoraba por completo. En cambio, en 1981, cuando se montó con notable éxito en el Teatro Nacional una traducción al inglés de Alcalde de Zalamea, hasta el año 2005, fue posible presentar más de 50 producciones por compañías profesionales. Los hitos más importantes fueron en 1989, también en el Teatro Nacional, un puente o en una, entre 90 y 92, en el pequeño Teatro Gay de Londres, las de otras seis comedias, y sobre todo en 2004 a 2005, primero en Stratford-on-Avon y luego en otras ciudades como en Londres, incluso en Madrid, las de cuatro más representadas en conjunto por la Royal Shakespeare Company. ¿Quién más ha hecho para revelar al público y a la crítica la riqueza del teatro audio? Ha sido el director Lawrence Boswell. Boswell sabe bastante en español para leer los textos originales y le ha ayudado muchísimo David Johnston, que sí es un auténtico hispanista, que además de muchas publicaciones sobre la teoría de la traducción, le ha dado toda una larga serie de lecciones de comedias. Boswell, como el manda más tanto en el Gate como en Stratford, ha acertado en dos cosas. Insistir en que las versiones inglesas sean a la vez muy representables y relativamente fieles a los textos originales. Y, por otra parte, promover la colaboración de académicos especializados, no solo en su traducción, sino hasta cierto punto en el proceso de su montaje. Y esa temporada de la Royal Shakespeare Company ha tenido una serie de consecuencias. En los años 7 y 8 se publicaron dos colecciones de ensayos, The Spanish Golden Age in English y The Comedia in English, sobre cómo debe traducirse el representante de la comedia. Para fomentar en montajes se ha formado una asociación de estudiosos y profesionales del teatro con el título Out of the Weeds. Como tercero, de entre bastidores. Yo diría más bien quizás, salen de dentro. O mejor todavía, como hubiera dicho lo que seguramente, salen. Que la página web organiza charlas y conferencias
celebró con éxito en Oxford hace 2 años un primer congreso y a finales de este noviembre ha de celebrar un segundo. Coincidirá, como este mismo en que estamos, con otra serie de mensajes dirigidos por de nuevo por Boswell en Bath, que es una bella ciudad del sureste de Inglaterra, un balneario de verdad desde el tiempo romano. Se van a hacer 3 comedias, El castigo de venganza, La dama boba y Don Quijote las calzas verdes, todas en nuevas traducciones. Ojalá que se animen a asistir algunos de los que me oyen. Y en efecto, algunos me han dicho, que sí, que vendrán. Queda mucho que hacer, desde luego. Pero con estos ejemplos de colaboración, van rompiéndose un poco en mi país esa antigua barrera de recelo mutuo entre actores y eruditos. Modelo que no sé si se aplica hasta cierto punto en otros países, me ha dicho Malpizza que en Francia sí, pero acaso pudiera extenderse otros. Vamos alertando paulatinamente a nuestros críticos y auditorios a las excelencias del apasionante teatro del siglo de oro. A ver si, paradójicamente, se llega otra vez a estudiarse como merece en nuestros centros de enseñanza. Bien, pues, tiene ahora la palabra el profesor Cudet para hablarnos de la historia de Eufrate. Sí, pues gracias. Voy a intentar hablar de esos dos aspectos que estamos tratando, es decir, la presencia del teatro en los estudios universitarios y luego la presencia de la comedia española en los escenarios, que son dos aspectos quizás bastante distintos en realidad. Sobre el primer punto, yo creo que efectivamente en Francia ha habido y sigue habiendo, así lo espero, una vieja tradición de estudios sobre teatro. Están ahí algunos nombres muy famosos que se corresponden también con una etapa de la historia de la disciplina en Francia que correspondía con las famosas tesis de Estado, es decir, monumentos que los especialistas tardaban años o decenios en realizar y que podían constituir realmente hitos en el conocimiento de un área particular. Entonces, aquí presente está Marquis, quizás uno de los últimos en actividad que pertenece a esta generación, pero están realmente muchos otros, Federico Serralta, de quien ya se habló, Juan Caravaggio, muchos otros, y ahí están los estudios sobre el teatro en Sevilla, el teatro en Valencia, que pudieron hacer estudiosos franceses. Entonces, creo que esto corresponde a una generación, a un momento del hispanismo francés, y no nos tenemos que ocultar que la situación ha cambiado. Pero si ha cambiado la situación, no es por culpa de los individuos, sino por una serie de factores contextuales que pesan sobre los estudios y sobre el hispanismo en general. En particular, creo que el mundo del hispanismo en Francia ha cambiado porque partió de una situación en que se copiaban los reflejos intelectuales venían de los estudios de las lenguas clásicas. Es decir, el estudio de la lengua extranjera sigue abordándose aún hoy en día a partir de la tradición de cómo se estudia el latín y el griego. Y esto ha evolucionado, es forzoso. Y ahora estamos en una situación de la que creo no hay que disimularse que tiene una parte de conflictos existentes. Quiero decir que dentro del hispanismo otros sectores están emergiendo, están tomando su lugar, lo que es normal, y tienden a hacerlo contra las posiciones fuertes que existían en torno a temas del siglo de oro y del teatro en particular. Quiero decir que el hispanismo francés en particular, no sé si mis colegas y compatriotas dirán lo mismo, pero existe una especie de partición interna entre estudios sobre España y estudios sobre América.
Y eso supone que naturalmente se deje algún espacio, algo de espacio a materias que antes no se trataban. Esto parece que entre la evolución del mundo universitario y las evoluciones propias del hispanismo, es posible que hoy en día los estudios sobre teatro clásico en Francia no tengan la visibilidad de esos monumentos como son la fotografía de Caravaggio sobre el teatro de Cervantes y demás. Esto no significa que debamos ser excesivamente pesimistas, porque ahí están quizás también otros modos de hacer, y la profesora Caivela nos hablaba de un proyecto que corresponde a una cultura de la investigación a nivel mundial, me imagino que lo podemos decir así, es decir, una investigación con una financiación, con un plazo fijo, una investigación también colectiva, y esto creo que corresponde a los nuevos modos de hacer. Y tomo este ejemplo porque me parece muy significativo, el proyecto de las ideas del teatro, porque me parece que tiene un componente transdisciplinar que quizás nos indique una vía bastante dinámica. Es decir, el teatro español no se estudia como teatro español, sino como elemento de un sistema más amplio, en este caso europeo, trinacional, pero pudiera ensancharse la reflexión a otros países europeos. Estoy pensando naturalmente en el teatro inglés. Entonces, lo que diría para terminar con ese apartado acerca de los estudios sobre el teatro español es que ha cambiado la situación. Ya no se hacen, seguramente ya no se harán esas monografías, esos libros gruesos, frutos de decenios de esfuerzo solitario, pero en cambio surgen otras oportunidades con colegas de otros horizontes. Los historiadores, por ejemplo, en Francia se interesan mucho por España, me parece, últimamente. Se interesan también por la historia del espectáculo al modo como lo hacen los historiadores, es decir, trabajando con archivos y no solamente partiendo del texto. Y luego también podemos colaborar con otras disciplinas, comparatistas, especialistas de literatura francesa, que también pueden ser interlocutores para nosotros porque podemos compartir ciertas preocupaciones acerca de nuestros objetos de estudio respectivo. Bien, y para el segundo punto, y también para ser breve, he intentado reunir algunos datos para tener un poco una perspectiva diacrónica acerca de la historia de la recepción del teatro español clásico, y la verdad es que es difícil, es tentador esbozar un panorama coherente, pero es difícil, al fin y al cabo, decir cuál es la significación de la recepción del teatro español en Francia. Quiero decir que es un proceso, es un fenómeno que obedece a caprichos. Hay modas, existen algunos hitos, algunos momentos de mayor interés, según parece, por el teatro español, y luego pasamos a una fase en que parece que decae este interés. Por ejemplo, en torno a 1992 hubo en Francia toda una serie de celebraciones de 1992 y una renovación del interés por lo hispánico en general. Entonces, en este marco surgieron unas puestas en escenas que se beneficiaron de ciertos efectos de publicidad, del interés de ciertas instituciones como la Comédie Française, por ejemplo, el Festival de Avignon, y entonces sí que se concede un interés particular al teatro español del siglo de oro, y de este interés nace luego, tenemos una serie de réplicas, ¿no? Es decir, que después de la puesta en escena de la Celestina en Avignon, con Jean Moreau, otros directores, con medios más modestos, otras compañías, vuelven a interesarse por ese texto. Y luego ese interés parece que decae. Y a principios, para limitarme al periodo muy actual, muy a principios del siglo XXI, uno podía tener la sensación de que
estaba rebrotando este interés hacia el teatro español clásico en Francia, con, en particular, una vez más, el papel muy importante que desempeña la Comédie Française, con la representación de dos autos sacramentales de Calderón en la Comédie Française, con buenas traducciones además encargadas a personas muy conocidas, en este caso Florence Delay. Luego también, dos años más tarde, en el 2006, si no recuerdo mal, la puesta en escena de Pere Ibáñez, el Dominador de Ocaña, por un famoso director que es Omar Porras, que hizo una interpretación personal y suya del texto de Lope, pero esto parece que podía indicar que estábamos en un momento de mayor interés, de renovado interés hacia el teatro hispano del siglo de hoy. Y sin embargo, desde entonces, desde el 2006, creo que en los últimos años ese interés parece que ha decaído. Entonces, seguramente hay explicaciones coyunturales, si no tenemos la distancia temporal suficiente para encontrar una explicación, es muy posible que la crisis económica tenga aquí una explicación, porque los directores suelen ir a lo que puede aportar éxito. Y es difícil a veces ser original en tiempos así de dificultades económicas. Entonces, en los últimos años me parece que la conclusión pesimista sería que de nuevo se está alejando el interés hacia el teatro hispano, mientras que en los años anteriores parecía que había un interés. Pero, repito, es difícil encontrar una lógica, encontrar una evolución diacrónica que apunte a una dirección precisa. Yo creo que el teatro obedece a fenómenos de moda, a fenómenos de imitación entre los profesionales, y esto puede explicar pues, la situación un poco contrastada que estamos viviendo ahora mismo en Francia. Muy interesante también, por supuesto, y con todas las cosas que se han dicho aquí, yo creo que se han suscitado suficientes temas como para que las personas que componen esta mesa aporten algún dato más o alguna precisión más. Así es que ahora ya, sin orden, quien quiere intervenir, por favor, pues esto la lengua y cultura española actual de Estados Unidos ha aumentado muchísimo. Como de segunda mano de los migrantes que no vienen de España, pero de Cuba y México. Y esto ha creado un interés y una posibilidad también de producción de comedias españolas que se conocen por esos públicos, por su formación en las escuelas. Así que años recientes ha traído una reducción además profunda en el estudio de otros idiomas y un incremento cuando todos los demás están perdiendo con el español por lo mismo. Hasta los políticos ahora tienen que entenderse con los españoles y el español por la cantidad de inmigrantes. Y tienen ahora una fuerza política, fuerza cultural. Y todo eso yo creo que se distribuye y crea más posibilidades de lo que existían antes. Creo que en general es todo. Pero lo que decía profesor Dixon a propósito de los departamentos universitarios, aquello de que el teatro del siglo de hoy, el siglo de oro en general, sí, está perdiendo. Sí, lo hacen obras con cierta frecuencia. Ahora, yo no sé mucho de esto, pero no recuerdo ningún caso cuando se utiliza eso, porque además no he enseñado en las ciudades grandes metropolitanas de Estados Unidos si esto atrae un público fuera de la universidad, porque no me voy a enseñar, no hay posibilidad de eso, ni sé mucho de lo que pasa. Sí, a mí me gustaría apuntar algunas cosas. De verdad, que las sugerencias que me han venido de los que han hablado son tantas que no sé bien dónde empezar. Yo lo que apuntaría, porque es un aspecto en parte pesimista, diferente del que ha apuntado Víctor, porque en la universidad italiana todavía se dan cursos sobre siglo de oro y sobre teatro áureo. En este sentido, lo que ha disminuido es el gran problema del doctorado, del que hemos hablado
con amigos y colegas aquí en estos momentos del Congreso, porque realmente en el momento en que se han acabado los doctorados monodisciplinarios y se ha apostado por doctorados de comparatismo, ¿no? De comparatística, la atención tradicionalmente dedicada a un doctorado en literatura española y concretamente en literatura del siglo de oro ha venido paulatinamente decayendo. Pero ahora no es de esto de lo que me gustaría hablar, sino de un problema que tiene que ver con la apertura del mundo cultural italiano a lo español clásico, ¿no? Es algo de lo que comentamos a menudo, incluso con Marcella. Es decir, que el nombre canónico de la literatura española, por supuesto, es Cervantes. Pero luego, mientras, no sé, salga una nueva traducción de Shakespeare o alguna nueva traducción de algún autor clásico francés, pues enseguida tienen reseñas, por lo que pueden valer hoy en día las reseñas en las páginas culturales de los periódicos, pero en todo caso son una recaída a un mundo más amplio que el de la universidad. Y en cambio, es como si hubiera una sordera y una ceguera del mundo cultural hacia la literatura clásica española que no se hace antes. Ahora, todo lo que es contemporáneo, muy bien, muy bien. Además, yo también soy una apasionada de literatura contemporánea española, no tengo nada. Pero, en fin, hay una gran disparidad en la forma del periodismo cultural, del mundo cultural en sentido amplio, fuera de la universidad, en relacionarse con la universidad y con los productos que yo no vacilo, no es por ningún tipo de nacionalismo, por nada, pero aquí estamos estamos con tantos colegas italianos que llevan una investigación de gran calidad y hay como un corte, ¿no? Donde el mundo de la cultura que no se hace eco de los resultados, incluso en el ámbito de las traducciones, ¿no? Se han hecho cantidad de buenas traducciones, aludía a ello también Marcel en su conferencia, y prácticamente esto no recibe atención por parte del mundo cultural, y la prueba es que tampoco se utilizan para representaciones, que sería lo suyo, ¿no? Bueno, yo yo no sé, sacar la conclusión de lo que acabas de decir, de que todavía hay una serie de prejuicios contra la cultura española, no solo desde el punto de vista literario, sino quizá también desde el punto de vista ideológico. Contra el teatro. Contra el teatro particular. Porque se considera representante de una ideología determinada, que es rancia tal vez, o algo así. Esto podría ser muy, muy cierto en los años 60 y 70, ¿no? Yo siempre traigo a colación un ejemplo que me parece meridiano de una gran intelectual y profesora, que era Rosa Rossi, muy amiga de Luis Solo, que cuando tuvo que preparar un perfil de la literatura española, pues se saltó por completo el teatro Aulo. ¿Por qué? Porque consideraba que el teatro Aulo era, claro, un teatro de propaganda del PROM y de la DATAD, claro, como se utilizaba todo el franquismo en aquel entonces, ¿no? Quizá, pero no es solamente eso, porque, por ejemplo, nombres como el de Samonao de Sócrates, que eran nombres de intelectuales de izquierdas que escribían regularmente en los periódicos y reseñaban y